alcohol a base de todos estos elementos que ustedes ven acá. El principal o el elemento principal es el chile picante. El chile picante aporta un aceite que se llama capsaicina, que es lo que a nosotros da el picor o nos enchila. La capsaicina es una sustancia que activa o es un elicitor o es un emisor que le indica a la planta qué hacer. Cuando utilizamos todos esos elementos más la capsaicina, de luego el suero, la melaza nos aporta una gran cantidad de elementos suficientes para que el emisor y el elicitor actúe en la planta y nos genere lo que le llamamos la fitoalexina. La fitoalexina es, aquí tenemos las hojas, ella, el elicitor, a través de ese producto que vamos a hacer, le va a indicar a la planta que en caso que le ataque un insecto o una enfermedad, ella actúe y genere sus defensas. Así como el bocache genera los antibióticos, estos productos nos ayudan también a generar estimulantes de defensa. Y las fitoalexinas son las que van a hacer, llamémosle que es una microhormona. Hoy día todo se mueve por enzimas, por hormonas, y nos va a ayudar a defender la planta. No es necesario aplicar insecticidas, no es necesario aplicar fungicidas de manera muy discriminada. Sabiendo lo que es la nutrición y sabiendo que hay productos alternativos, si al final usted tuviera que llegar a utilizar un producto químico, por lo menos van a usarlo en la manera mínima, entre menos es mejor. Todo producto orgánico o químico, entre menos es mejor, no entre más es mejor, entre menos es mejor. Entonces, al utilizar la capsaicina, si está bien elaborado, si está bien elaborado, desde luego, así como vamos a hacer, si hacemos todo eso, más el complejo que vamos a utilizar con la combinación de los elementos menores, tenemos que estimular lo que son las fitoalexinas. Son las microhormonas que nos ayudan a generar las defensas. Bueno, que lo diga el doctor, depende de nuestros alimentos, nuestro cuerpo, ¿produce o no produce defensas? Es lo mismo. El cuerpo, nosotros somos un ser vivo. Una planta es un ser vivo. Ella tiene que generar sus defensas. Entonces, cuando el insecto o la plaga, bueno, el insecto, plaga o enfermedad, plaga, que en realidad ni existe las plagas de insectos ni existe la plaga de enfermedades. Lo que se llama es desbalance nutricional. Pero le llamamos plaga para salir más fácil del apuro. Pero sin embargo, si hacemos balances nutricionales, ella misma va a generar las defensas. El suero aporta muchos elementos, como antes ya les dije, desde ácidos grasos hasta hierro, cobre, zinc, manganeso, todos los elementos ocupados más las sales. Ahora bien, si vamos a utilizar el suero para hacer el producto, el suero tiene también metales, tiene hierro, tiene manganeso, tiene oro, tiene zinc y hasta cobre, pero en cantidades pequeñas. No nos va a cubrir la suficiente cantidad que ocupamos para que ella nos genere las fitoalexinas. Y ahora bien, cuando ella comienza a trabajar y hay una buena fotosíntesis, la misma fotosíntesis nos va a generar una buena cantidad de clorofila. Dentro de la clorofila está la fitoalexina. Y ya van a viajar. Si es problema de nematodos, los va a repeler. Para eso está el zinc, para eso está el boro, la relación hierro-manganeso. Nos repele los nematodos. Con ese producto vamos a controlar de nematodos. No soy un buen pintor, don Joaquín. No soy un buen pintor. Si tenemos papaya y tenemos problemas de aquí, y aquí la papaya hay un insecto, él está llegando porque la planta no está generando las suficientes defensas para que ella se defienda. Entonces llega el insecto, deposita el hongo y él va a viajar hasta el sistema radicular. Y en el sistema radicular no hay fitoalexinas, no hay defensa. Doctor,
Una enfermedad puede estar en un cuerpo sin enfermar el cuerpo. Sí. Una bacteria. Sí, claro. Un virus. Sí, puede estar latente, sí. Y si hay un desequilibrio. Él actúa. Hormonal o metabólico. Él actúa. Él actúa, sí. Estoy hablando de. Sí, sí. Estoy hablando de medicina y no soy médico. Estoy hablando de salud. Sí. Y es ahí, bueno, que eche que el doctor vino, yo utilizo esa comparación y pido apoyo para que vean que estoy hablando de algo que es real. La planta es un ser vivo, nosotros somos seres vivos. Tenemos que generar nuestras propias defensas. Si nos alimentamos bien, tenemos defensas. Voy a decirlo así. Si me tomo una botella de guaro, aunque esté bien de salud, bajo las defensas, es muy probable que me enferme. La comparación por esto. Si a esta planta, papaya, banana, camote, lo que sea, le hago una sobredosis, usen el alcohol en nosotros para que vean que es lo mismo. Si hago una sobredosis de un producto que sea orgánico, ¿qué le va a pasar a la planta? Le bajo las defensas. No tiene la capacidad para formar las fitoalicinas. Entonces, se me debilita. Porque la enfermedad entra por algo que hice, por algo que no hice, hablo de la persona, hablo del ser humano. O por temperatura, porque está haciendo mucho sol, está haciendo mucho viento, está lloviendo mucho. Factores climáticos. Entonces, la planta se debilita. Entonces, si tengo un factor externo, hay que comenzar a saber que si es temperatura, aplicar productos que no me provoque lo que es la transpiración en exceso de la planta, que se mantenga hidratante. Para eso está el sodio. Pero el sodio es un hidratante, y para no decir otro nombre que no nos confundamos, pero tenemos la melaza, es un hidratante. Tenemos el suero. Es hidratante. Y tenemos la levadura, que pasa a ser un hidratante también. Todos ellos se coordinan. Por eso es lo que les hablaba antes. Los cotransportadores, los promotores, que todos ellos al final hacen que todos estos elementos actúen con los promotores. Hay uno que se llaman al final, que son los promotores, son los que promueven formar el fruto, formar la hoja y formar la raíz. O sea, cotransportadores son los que viajan, copromotores son los que promueven con la formación, promueven la formación, no forman, promueven la formación, y los transformadores son los que ya transforman todo lo que la planta absorbió en lo que nosotros queremos, la fruta, la raíz. Bueno, lo que vendemos, eso ya es química, es nutrición, por eso se habla. Entonces, con esa fórmula buscamos que la planta nos aumente la capacidad de formar las fitoalestinas, las defensas. En medicina, ¿cómo le podríamos decir? No se llamaría fitoalestina. La defensa natural, ¿cómo se le llama en medicina? Los anticuerpos. Los anticuerpos. La manera más normal. Que son los elicitores. Que son, ya antes les hablé de los elicitores y los emisores. Entonces, son los emisores y los elicitores son los que le avisan a la planta que viene el insecto, que viene la enfermedad, que vienen los nematodos. Los elicitores o los emisores le avisan a ella, entonces ella actúa. Pero para actuar, si no tiene la capsicida, o sea, si no tiene el. Perdón, se me está golpeando. El ácido salicílico es un emisor, un elicitor. ¿Qué es el ácido salicílico? Es otra hormona, en realidad. Uy, es la hormona que nos ayuda a que la planta genere las fitoalestinas. Está el elicitor que avisa, está el emisor que avisa, pero el ácido que hace que esto aparezca son los ácidos salicílicos. Y eso es lo más importante.